Sí, bueno, yo siempre he dicho que las jugadas que terminan en gol se suele hablar. Y aquella que nos valió para ganar cero, empezar ganando 0-1, un partido que para nosotros era vital si queríamos ser campeones. Y al final lo que queda es un poco eso, la jugada, y la gente solo se acuerda, y es verdad, parece que el que metió el gol fui yo, y no, fue Roberto, que gracias a eso empezamos a ganar un partido. Y Roberto, con el que tiene mucha confianza, ¿no te ha echado la bronca algún día Sí. diciendo, sí, Además, en era alguna la comida brasa? se cabrea, porque claro, todo el mundo cree que el gol de Caminero, Caminero no metió gol, el gol fue de Roberto. Y te lo echan cara. No, 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 no. Tenemos buena amistad, hace muchos años esta situación, y la verdad es que él lo lleva graciosamente. También regateas al árbitro. También. En esa jugada lo que pasa es que hay un condicionante que yo creo que la gente, bueno, que es que Nadal se resbala. Justo cuando hago el quiebro, él en el amago se resbala. Entonces me da. Y yo tampoco creo que el árbitro creía que podía salir por ese lado, y él casi como que lo atropello. Pero bueno, la verdad es que la sorpresa fue morrocotuda para ambos, para Nadal y para el árbitro. Cuéntanos el regate, ¿cómo es? ¿Cómo? Porque es una acción más o menos larga, bueno, larga, quiero decir, que No, tiene sus 20 nosotros la segundos. entrenábamos con Kunovac. Los miércoles teníamos como media hora donde él, bueno, nos enseñaba regates, pases, controles, y esa era una jugada de las que nosotros hacíamos. Pero bueno, en un terreno de juego, la inspiración esta que tienes, el momento, pues salió, y la verdad es que salió perfecta. No, yo lo que hago es amagarle hacia que me voy a ir hacia adentro, o sea, que me voy hacia mi portería, y él cree que adivina que yo lo voy a hacer, y entonces él se coloca en la posición para robarme la pelota en el momento que yo. Pero la pelota, lo que hago es como una especie de bicicleta y me vuelvo hacia atrás. O sea, él piensa que tú vas a dar el balón hacia Claro, atrás. yo creo que él va la pelota que la iba a devolver para que la iba a controlar, y me iba a ir hacia mi portería. Lo que hago es que hago una especie de bicicleta, y él es ahí donde se escurre cuando él quiere rectificar. ¿Y el mérito dónde está? ¿En cómo proteges el balón? ¿En que te lo vas llevando a la banda y él allí a lo mejor tiene menos margen de maniobra? ¿Dónde está, tú crees, el...? No, yo creo que es un poco de todo, es en que él intenta adivinar lo que yo voy a hacer, y que yo en ese momento pues decido, en vez de eso, pues hacer un amago y volverme hacia atrás. Pero lo habéis entrenado, dices, lo Sí, habéis hecho un par de veces nosotros antes. lo entrenábamos bastantes veces. Era una de las cosas que solíamos practicar, ¿no? Como esa, muchas más jugadas, controles, desplazamientos. Ya tengo que Kunovac tenía un periodo de tiempo en la semana donde hacíamos toda esa serie, porque de hoy en día, yo no sé si se seguirá haciendo, pero el control para mí creo que es una de las circunstancias más importantes en el mundo del fútbol. Es el regate de tu vida, evidentemente. Bueno, ¿O no? no sé, yo creo que los regates, es lo que te voy a decir, depende de la importancia, el día, el rival, si terminan en gol, son muchas cosas. Yo he visto una parecida que hizo Zidane en Valladolid, y al final no metió gol y parece como que se quedó ahí. Pero claro, depende de la importancia del rival también. El lunes siguiente te ves con Nadal en la selección. Sí, nos convoca Clemente y nos vamos a la selección. No, ¿No te dijo nada? no, Ni tú a él le no, sacaste el tema, tampoco, nada. tampoco, nada. Era como si no hubiera jugado, no hubiera No hubiera existido esa pasado jugada. nada el sábado. Nada, no, 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 no hablamos de nada, porque la verdad es que entiendo que las selecciones, nosotros teníamos un muy buen rollo, la verdad es que Clemente nos tenía muy unidos. Había una selección muy muy junta, muy unida, muy amiga, y la verdad es que lo pasábamos muy bien. Y la pena es que futbolísticamente no conseguimos un logro importante, pero lo que era como grupo éramos muy buenos. Y el regate lo llevan al cine incluso, porque hay una película de Carne de Almodóvar trémula, sí. en la que hablan de él. Sí, bueno, a mí me lo comenta en el club, que habían cogido las imágenes para una película, y nada, me invitan al estreno. Yo no pude asistir porque jugábamos nosotros, creo, el fin de semana, y no pude asistir, y luego durante la semana me fui a verla, y bueno, pues sí, la verdad es que es chocante, un poco chocante. Sí, bueno, yo creo que más que no solo de mi época, sino un poco en los años 90 fueron muy, muy, muy productivos. La gente se divertía mucho, eran equipos muy rápidos, muy eléctricos, con esquemas muy, muy definidos de ataque, poco control de juego, sino transacciones muy rápidas y con muy buenos futbolistas, claro. Pero fíjate, 4-3, 5-3, 3-3, 5-2. Yo he llegado a ir ganando, ir perdiendo 0-3, ganar 4-3. He llegado a ganar 1-4 y perder 5-4.
Lo que estaba claro y que sí que es verdad es que hasta que el árbitro no pitaba, sea el minuto que fuera, goles podía haber en cualquier minuto. Y lo bueno es que yo recuerdo que los estadios, tanto en el Calderón como en el Nou Camp, estaban siempre llenos. Siempre. ¿Y por qué contra el Barça? ¿Por qué en un Atlético Barça? Equipos abiertos, con una clara idea de ir a atacar, de ir a buscar la portería, de transiciones muy rápidas, de que la pelota rápidamente estuviera cerca del área contraria. Nosotros encima jugábamos muy fuera de nuestra portería, casi poníamos la línea en el medio campo. Ellos prácticamente igual, con su 4-3-3. La verdad es que eran partidos muy abiertos, demasiado abiertos. Cuando tú tienes partidos abiertos, muchos espacios y jugadores muy buenos. 35 partidos, 145 goles, a una media de 4 por partido, sale. Eso significa... actualmente es imposible, ¿no? Eso te vas a ver a Barcelona, ahora actualmente no, porque han tenido un replanteamiento de plantilla. O te vas a ver a la Atalanta, en Italia, que es un equipo muy parecido a como nosotros jugábamos. Y si no, es muy complicado. Sale raramente un partido donde haya más de 2-3 goles. El Barça se te daba bien. En 9 partidos de Liga le marcaste 5 goles. Y en 5 de Copa, 2 goles. Cuando ¿Eso es casualidad o...? No. ¿O que esos días te inspiraban más o...? No, a mí lo que pasa es que el Barça era... La forma de jugar del Barça, para mis cualidades, eran... Porque yo se adaptaban bastante bien. Dejaba espacio. Claro, espacio, velocidad, técnica, valor al hueco, uno contra uno... Eran condicionantes que en otros partidos normalmente siempre tenías el lateral y el extremo. Aquí era uno contra uno, dependía de ti mismo, dependía de tu habilidad para colocarte en el terreno de juego y luego una vez que te daban la pelota... para encarar al contrario. La verdad es que yo te digo que fue de los equipos que además yo trabajaba, porque claro, yo tenía el lateral zurdo, que podía ser Sergi Barjuan, que era un jugador muy rápido, que claro, me hacía bajar también. O sea, que era un equipo donde yo entonces no se medía los kilómetros que hacíamos, pero... Hacías en ataque, pero currabas en defensa esos días. Era de ida y vuelta, ida y de vuelta. O sea, tú no podías dejar a tu lateral porque el lateral del Barcelona, vamos, de hecho en el 5-4 que perdimos, creo, no sé si fue Sergi o creo que fue Sergi, marcó el 5 o el 4. O sea, que creo que los laterales eran tan ofensivos como los delanteros. Veo un Atlético de Madrid que para mí es un equipo claro candidato a ganar la Liga. Barcelona me siembra muchas dudas. Está en un proceso de cambio, con problemas. Los problemas económicos al final la gente cree que no, pero repercuten mucho en las plantillas. Venimos de una pandemia, todos los clubes están en un momento delicado. Se resetean porque yo creo que bueno, la mayoría de presidentes, gerentes de los clubes están viendo lo que les ha ocurrido, lo que ha ocurrido. Y eso yo creo que de alguna manera va a ayudar al fútbol. ¿Por qué? Porque al final se va a vivir de una realidad, ¿no? Y no de lo que tú puedas tener mañana, sino de lo que tienes hoy. Y creo que eso es algo que va a beneficiar al fútbol español. Tú que has estado ahí dentro, de jugador y luego de director deportivo, nunca el Atlético ha tenido tanto como ahora, ¿no? A nivel de plantilla, me refiero. Yo creo que cuando, mira, yo digo que al final, quieras o no quieras, es verdad eso que dicen, que los equipos más ricos son los que mejores plantillas pueden hacer. Y sobre todo los que económicamente llegan a cada temporada con sus cuentas hechas al céntimo. El Atlético de Madrid, yo cuando llegué en el 2011 tenía 90, 92 millones de euros, ahora anda por los 500. La plantilla va en relación al presupuesto. Es indudable, tú puedes hacer una plantilla, pero está claro que cuanto más dinero tengas para fichar, seguramente ficharán mejores jugadores. Oye, ¿qué tenía aquel Atlético del doblete, futbolísticamente hablando? Pues teníamos algo que los años anteriores no lo habíamos tenido, que yo llevaba 2 años anteriormente, y es las ganas por jugar bien al fútbol. Yo creo que Antín nos metió algo en la sangre que era el manejar la pelota, el hacer jugadas como ahora mismo, de que se puede jugar desde el portero hasta el delantero. No le gustaba el pelotazo, sino era muy, muy, muy imprescindible. Y lo que le gustaba era que su equipo mantuviera la pelota, que intentara jugar, que hiciera desdobles, que hubiera permutas, que siempre hubiera jugadores para triangular. Yo creo que algo así.
¿Tú te imaginabas, fuiste compañero de Simeone, tú te imaginabas entonces que convivías en el vestuario, en el campo, tú te imaginabas que iba a salir esta fiera? Sí, porque cuando tú estás, son cosas que se ven, igual que él, y la verdad es que se le veía cómo manejaba un poco todo, cómo lo bebía, cómo él sentía que se podía mejorar. Dentro del terreno de juego era una persona que ya manejaba los tiempos, que ya empezaba a hacer cosas, que ya veía cómo jugaba su equipo, cómo algunas veces corregía. Yo la verdad es que durante mi etapa... ¿No te ha sorprendido para nada? No. Yo he tenido la suerte de convivir en varias plantillas y con varios jugadores que ya cuando eran jugadores se les notaba que tarde o temprano iban a ser entrenadores. Y no te dio nunca por los banquillos, ¿no? No. ¿No te sacaste? Sí. ¿Tienes todo Sí, yo tengo hasta el UEFA Pro, o sea, el máximo lo tengo. Pero yo era una cuestión de... A mí no me gustaba tanto entrenar como si la dirección. La dirección deportiva me gustaba más. Qué raro, ¿no? No, yo, cada uno ve las actitudes que tiene. Yo no tengo actitudes para manejar a 25 cabrones. ¿Por qué? Pues porque al final en tu forma de entender el fútbol, de verlo, de sentirte, tu temperamento, tu raza, tu forma de verte o de cómo eres, te lleva a manejar un vestuario o no. Y eso es complicado, muy complicado. Yo no tengo esas actitudes. Yo siempre digo cuando hablo de ti que fuiste muy buen pelotero, pero que daba la sensación de que siempre se te quedaba algo dentro, es decir, que pudiste ser más de lo que fuiste. Fuiste internacional, ganaste con el Atlético, jugaste el Mundial, un Mundial y Eurocopa, ¿no? Sí. Pero a mí me da la sensación de que tenías más dentro que no terminaste de sacar. A mí también. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque a lo mejor en el momento, la vorágine que estás, no te das cuenta de lo que acontece. Ahora... la verdad es que cuando me he visto la vista atrás y miro lo que se puede hacer y cuando hablo con muchos jugadores, sobre todo porque contrato jugadores y veo las actitudes que tienen, me doy cuenta de que si yo hubiera sido un tipo Cristiano con esa actitud, esas ganas, ese saber, ese querer y ese poder demostrar lo que uno es y lleva dentro, seguramente hubiera conseguido más cosas y a lo mejor hubiera, no digo que hubiera pasado, pero sí que seguramente que hubiera conseguido cosas que para mí estaban a mi alcance. Porque pegaba, porque es otra historia, porque yo creo que... Todo lo contrario, ¿no? No que todo lo contrario, porque sí que es verdad que... Sí, pero sí que es verdad que el jugador dentro del terreno de juego tiene momentos donde se cabrea y a lo mejor será por esa sensación, ¿no? Yo la verdad es que no era un jugador de dar patadas, todo lo contrario, pero sí que era una persona que cuando me calentaba era muy malo, y daba patadas a diestro y siniestro y así me pasaba. Que me echaban, no continuamente, pero creo que demasiadas veces para que la clase de jugador que yo era. ¿O elegirías? Elegiría jugar con alguna serie de jugadores que... Yo elegiría jugar con alguna serie de jugadores que no he podido jugar. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo con Messi. ¿Hubiera sido lo máximo? Messi, jugar contra Messi, contra Cristiano... Son esa clase de jugadores. ¿Jugar contra o con? Yo en contra. Con también, pero sinceramente yo creo que cuando lo valoras más es cuando lo tienes en contra, no cuando lo tienes a tu favor, pero cuando lo tienes en contra pues es más complicado. Bueno, vamos a acabar hablando del presente. ¿Qué haces ahora? Pues ahora, después de Málaga, no he vuelto a ser director deportivo, quiero seguir vinculado y ahora pues nada, en breve empezaré ya con Manuel, con mi amigo Manuel García Quilón, y mi padre futbolístico, que es el que está ahí conmigo siempre y con el que puedo estar vinculado al fútbol. ¿Y te estás preparando para volver? Sí. ¿Reciclando cosas, viendo jugadores, viendo equipos? Pues la verdad es que no deja. Yo creo que se ve más fútbol cuando uno está fuera que dentro. ¿No has dejado nunca el fútbol? No. El fútbol ves muchísimos partidos, muchas eso, anotas mucha gente, tienes mucho tiempo para desarrollar y para formular jugadores, equipos, entrenadores, formas de jugar, formas de entrenar, viajes, todo. Preguntas todo, ahora eres un preguntón, como digo yo, y coges mucha información. ¿Y de jugador no eras preguntón? No. ¿Y ahora preguntas todo? Ahora casi todo. Casi todo el por qué, para qué, qué método tiene, por qué se hace, para qué sirve, todo. Es normal. Ahora, por lo que te digo, el fútbol va evolucionando
día a día esto en 6 meses, lo que antes era muy bueno, parece que ahora ya no es mero bueno, ha traído unas nuevas técnicas, unas nuevas formas de entrenar, de manejar al jugador, y tienes que estar en ello.